nosotros aquí vinimos? Vinimos a aprender. Llegamos, aquí mucha música negra. Nosotros aprendimos algo, lo llevamos a Lima. Y en Lima, con Miki, con lo que estudió allá, fuera del país, yo con lo que vi en Cuba, en distintos sitios, José Luis con su aporte, hemos mezclado esa música con un poco de jazz. Dale grabación. De jazz, para grabar. Lo hemos grabado y ahora lo vamos a tocar más tarde, aquí. Viene Miki con todos los músicos. De acuerdo, ahora sí va a ser. Ahora vamos a tocarlo para ver qué opinión tienen ustedes de lo que nosotros hemos hecho con la música. Aquí yo me acuerdo, pues, cuando recién llegamos, yo no salía de 4 toques de cajón y Miki de 3 toques de guitarra. Pero lo que yo aprendí aquí, más que los golpes del cajón, fue a entender el cajón. A entenderlo. A entenderlo, a sentirlo. Y los profesores son ustedes. Con su forma de ser, con su... Con sus condiciones artísticas, tú con tu baile, tú con tu canto. Pero cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo y todo eso se mezcla y se aprende, parece mentira, hasta golpearle al cajón. Se aprende, tú ya lo ves a José cómo golpea. Yo ahorita estoy en el violín, ¿te acuerdas? Sí, pues. O sea que yo no he tenido nociones de maestro, ¿te acuerdas? Sino le pongo el corazón al violín, ¿te acuerdas? Y me va saliendo, poco a poco me va saliendo la música a la manera como la tocaban antes. Eso es muy claro, una cosa que uno de sí participa, porque francamente le nace uno, francamente, sabe, ¿cómo lo de? Anunciar lo que más o menos uno ha aprendido. Claro, comunicarlo. Claro. Eso es importante, porque hay mucha gente, me parece, que no lo anuncia. Por eso. Hay mucha gente que sabe mucho acá, muchas cosas que no las canta ni las cuenta. No las cuenta y no la produce tampoco. No, efectivamente. O sea que dije, aquí ustedes cuando vinieron acá, ¿te cuentan? Ajá. Acá ustedes agarraron, han matizado el cajón, ¿cierto? Rítmicamente. Ajá. Mira, nosotros ahora vamos a dar un concierto aquí. ¿Ya? Quisiéramos que vayan todos ustedes para que nos den su opinión, a ver cómo están las cosas. A ver cómo van. A ver qué les parece. Acaba de llegar la boa, creo. Ahí está la boita. Adelante, compadrito. ¿Cómo estás? ¿Eh? Chonduco. Toma asiento. Tenía que dormir, pues. Toma asiento. No, y nos... Ha salido bien. ¿Tenía que dormir? Tendría que dormir, dice. ¿Cómo estás? ¿Qué tanto mandó? Pisco. Tómate un traguito, compadre. Oye, todo el tiempo estás huyendo. Espérate un traguito. Ya bastante te has corrido. No te vayas a marear. ¡Madre! Inocente. Dame tu pico. Inocente criatura la que te llama. Insensata, ¿por qué no sabes amar? Oye. Y dice que no se goza con gusto, con lo de ajeno, sabiéndoselo ya se goza mejor que el dueño. Oye, los muchachos Calisto están en el hotel y yo estoy con Carlos y David debe llegar, pues, cuando llegue. Habla un poco de la presentación. Y son ellas de destino y son de ellas de pasión. Y tú, Julia, fuiste mi único ideal. Julia. Encadenaste a mi vida y mi alma con tu dulce amor. Aunque tus ojos sabían radiante un fuego abrasador, encadenó tu mirada, lindo beso virginal, con tu boca mascarada, lindo bello de final. Te cruzaste en mi camino y una tarde y estival te vi como bella visión. Y son ellas de destino, y son de ellas de pasión. Y tú, Julia, fuiste mi único ideal. Encadenaste a mi vida y mi alma con tu dulce amor. Aunque tus ojos sabían radiante un fuego abrasador, encadenó mi mirada, lindo beso. Virginia.
Completa. Ah, en la nota. Ah. ¿Y tú qué dices, pues? ¡Oh, tengo una peca, mará! El pico me hace daño a mí con cerveza, compadre. ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, compadre, el pico me hace daño a mí.